Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces, se ha hecho un esfuerzo ciudadano también, encabezado aquí por Poncho y un servidor, con algunos apoyos importantes. Y la Salsita consideramos que es parte del corazón de los acapenses, ¿sí? Entonces aquí se pretende hacer un corredor que se va a llamar Fuerte de Jamuquilla. Un corredor que va desde la calle que está aquí prácticamente aquí aledaña, donde ya se está arreglando, de hecho. Ya se quitaron ahí unas jardineras que no servían para nada. Se puso adoquín. Y ahí es donde se quiere invitar a la ciudadanía, a los que les gusta la artisteada, la pintura, para que en las bardas que están, pues son aproximadamente unos 100 metros, un poquito menos, en la barda principal se hagan tres murales relativos a la participación de Zacapu y de los zacapenses en la independencia de México y en el fuerte de Jampilla, que como bien decía el maestro, fue la llamita que quedó encendida después de que prácticamente el movimiento insurgente estaba derrotado. Entonces, esa es la importancia del fuerte de Jauquilla, ¿verdad? Entonces, queremos resaltar y dejar el recuerdo aquí en la Zarcita. Queremos hacer esa situación. NM Noticias, pioneros en la información.